de segundo de primaria. Espero que estén muy bien y prestando mucha atención a Quién Aprende en Casa 3. Esta es la clase de conocimiento del medio con el profe Danis. Y nuestro tema del día de hoy es Distingo líquidos y sólidos. Estén listas y listos. Ahí viene el profe Danis, ayuden a darle la bienvenida. ¡Profe Danis! Hola Alexia, ¿cómo estás? Muy Te saludo bien. Con el corazón. Bienvenida a la clase de conocimiento del medio. ¡Gracias! Hola niñas, hola niños, bienvenidos a su clase de conocimiento del medio. ¿Están listos para seguir aprendiendo? Si ustedes recuerdan, en estas clases hemos estado reflexionando sobre los objetos y la materia. Hemos identificado que, de acuerdo a las características de la materia, podemos distinguir tres estados: sólidos, líquidos y estado gaseoso. Ustedes en casa ya han reflexionado sobre los sólidos y la maestra Abril, la clase pasada, nos enseñó algunas características de los líquidos. Alexia, ¿tú recuerdas alguna característica de los sólidos? ¡Ay, profe Danis! ¡Qué bueno que me preguntaste! Porque justamente estuve repasando lo que aprendimos en clases anteriores. Por ejemplo, las características principales de los sólidos son que tienen una forma definida. Muy bien. Y que si yo les aplico un poco de fuerza, a lo mejor en algunos materiales sí puede cambiar un poco su forma, pero siempre regresa a la forma original. Y también otra característica es que tienen rigidez, que es la resistencia que presentan a las otras condiciones del espacio. Es muy interesante. Muy bien, Alexia. Me doy cuenta que Alexia ha aprendido mucho sobre estos temas. ¿Y ustedes en casa también recuerdan estas características? ¡Sí! A ver, vamos a ver. Yo les pregunto a ustedes que me están viendo, ¿qué características tienen los líquidos? A ver, menciónenlas y pongan mucha atención, porque ahorita Alexia nos va a decir también algunas características y vamos a comparar si las que ustedes están mencionando son las mismas que las que nos va a decir Alexia. ¿Listos en casa? A ver, dos características de los líquidos. Piénsenlo, les doy 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a escuchar a Alexia y comparemos sus ideas con los que nos va a decir Alexia. Bueno, a ver, ahí les va. La primera característica de los líquidos es que pueden cambiar su forma según el recipiente que los contiene. Por ejemplo, si lo tenemos en una jarra cuadrada y vertimos el líquido en una jarra cilíndrica, su forma va a ser completamente diferente en una y en otra. Muy bien, esa es una primera característica. Todos los líquidos van a adquirir la forma del recipiente que los contiene. ¿Y otra característica, Alexia? Otra característica de los líquidos es que tienen fluidez. Esto quiere decir que siempre que haya un espacio disponible, los líquidos se van a escapar por ahí. Exactamente. Características muy diferentes a los sólidos. Los sólidos siempre van a tener su misma forma. Si les aplicamos una fuerza, dependiendo de la fuerza que les apliquemos, los sólidos van a cambiar o no de forma, pero van a seguir siendo sólidos. Es decir, yo tengo, por ejemplo, esta piedra. Si a esta piedra yo le aplico mucha fuerza, quizá la pueda romper. Pero para eso necesito algo también que sea muy duro para poderla romper, pero va a seguir siendo piedra. En el caso de los líquidos no tienen una forma definida y solamente van a adquirir la forma del recipiente. Y fluyen mucho, como nos mencionó Alexia. Esto quiere decir que van a buscar por dónde escaparse. ¿Se acuerdan que la clase pasada Alexia hizo un experimento con la maestra Abril en donde intentaron detener el agua? ¡Sí! ¿Te acuerdas sí. qué pasó, Alexia? Sí, me acuerdo, profe Danis. No pudimos. ¿Se acuerdan, niñas y niños, que yo puse mis manos así y que por más que las apretaba, el agua se escapaba por los espacios, aunque fueran pequeñitos, de entre mis dedos? Exacto. Esa es la fluidez del agua. Cuando caía el agua en las manos de Alexia, pasaba por todos lados. No la podía detener. Esa es una característica de los líquidos. ¿Quieren conocer más sobre las características de los sólidos y los líquidos? ¿Te gustaría, Alexia? ¡Ay, sí, me gustaría! Bueno, los invito a ver la siguiente cápsula que nos preparó la maestra Abril. Vente, Alexia, vamos a verla. ¡Ay, qué padre! Si observan su entorno con atención, se darán cuenta que estamos rodeados de diversos materiales y objetos, como la madera con la que está hecha la mesa que usas para comer, el papel con el que está elaborado el cuaderno donde tomas nota, el agua con la que te lavas las manos o la que usas para beber, incluso la cama donde duermes. De hecho, podríamos hacer una gran lista si quisiéramos anotarlos en una hoja. Pero, ¿qué hace diferentes a los materiales unos de otros?
Para saberlo, es necesario conocer sus características, y hoy hablaremos de los materiales en estado sólido y líquido. Los sólidos tienen características particulares. La primera de ellas es que tienen forma definida, por ejemplo, una piedra o madera es difícil de tratar de deformarlas, aun si las doblamos o aplastamos. La segunda característica es que generalmente son rígidos. Al tocarlos podemos percibir que son resistentes y no los podemos partir a menos que apliquemos una fuerza sobre ellos, aunque si se parten en pequeños trozos, seguirán siendo sólidos. Algunos ejemplos son la madera, el cristal, el metal, y no olvidemos que hay algunos sólidos como la esponja, la ropa, la plastilina, que también son sólidos, sin embargo, son moldeables. Los líquidos tienen las siguientes características. La primera es que toman la forma del recipiente que los contiene, es decir, no tienen una forma definida y para poderlos guardar necesitamos mantenerlos en un contenedor. La segunda es que fluyen, se desplazan con gran facilidad, por lo que es necesario, como ya se dijo, contenerlos en un recipiente. Algunos ejemplos son los jugos, limpiadores, los refrescos, la miel, el aceite, la leche e incluso el agua que bebemos y usas para bañarte. ¡Ay, qué bonito video de la maestra Abril! Me gustó bastante, profe Danis. Sí, le quedó muy bien y en ese video resumió las características de los sólidos y de los líquidos. ¿Qué les parece en casa si nos ponemos a escribir un poquito? Vamos a ver la siguiente imagen que les voy a presentar. La primera imagen que vamos a ver se refiere a los sólidos. Por favor, Alexia, dime qué observas en la imagen. Ah, pues en la imagen vemos una silla, una mesa y un plato. Muy bien, Alexia. Vamos a ver que estos objetos tienen características en común. ¿Cuál sería la primera característica de los sólidos que podemos distinguir en estos objetos? La primera característica de los sólidos... ¡Ah! Es que tienen una forma definida. Muy bien. Como ustedes ven, el plato tiene una dureza, una rigidez que le permite ser siempre plato. Y de esa manera podemos poner ahí nuestros alimentos para poder comerlos. La silla tiene una rigidez lo suficientemente fuerte para soportar nuestro peso. Y la mesa, de igual manera, para poder colocar objetos. Los sólidos tienen forma definida y son rígidos. ¿Muy bien, Alexia? Sí. Ahora te invito a ver la siguiente imagen y descríbeles a las niñas y a los niños qué ven en ella. A ver. Observen ustedes en casa la siguiente imagen. Ah, vemos líquidos. En la primera imagen vemos agua salir de un grifo para ser vertida en un vaso. Muy bien. Después vemos una jarra que contiene leche. Y después vemos un garrafón con un poco de agua. Muy bien. Y después tenemos un vaso de jugo de zanahoria. Exactamente, Alexia. ¿Qué les parece en casa si me ayudan a escribir algunas características de las que ya hemos visto sobre los líquidos? Vamos a ver, empiecen a escribir la primera característica. Alexia, ayúdales a describir a los niños ¿qué características tiene un líquido? A ver, veamos. Hay que recordar que la característica principal de los líquidos es que toman la forma del recipiente que los contiene. Y por lo mismo, pueden cambiar su forma. Muy bien. Ajá. ¿Y otra característica, Alexia? Otra característica de los líquidos es que tienen fluidez. Muy bien. ¿Ustedes en casa escribieron alguna de estas ideas? ¡Sí! Si ustedes escribieron alguna de estas ideas, quiere decir que están reconociendo características de los sólidos y de los líquidos. En esta clase vamos a seguir reflexionando. ¿Qué les parece si toman su libro de conocimiento del medio y lo abren en la página 143? Hasta abajo hay una actividad que hay que hacer. Esa actividad consiste en reconocer 3 sólidos y 3 líquidos que haya en tu casa. ¿Qué les parece si los escribimos en nuestro cuaderno para poder identificar 3 sólidos y 3 líquidos que se encuentren alrededor de ti o dentro de tu casa? ¿Listo? En las imágenes que vimos anteriormente, reconocimos algunos ejemplos. Piensen qué otros ejemplos pueden reconocer ustedes. ¿Listos? Tómense un tiempo, observen a su alrededor y identifiquen qué son sólidos y qué son líquidos. Ah, a ver. Por ejemplo, niñas y niños, aquí en el salón
vemos varios sólidos. Muy bien. Tenemos la mesa. Muy bien. El pizarrón. Aquí tenemos otro sólido, muy bien. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Estos libros, todos los libros. Los libros y los materiales que están en este librero son sólidos. Sí. Porque tienen una forma definida y tienen rigidez. Ustedes en casa, ¿cuáles identifican? Escríbanlos. Puede ser, ya dijo Alexia, la mesa, puede ser una silla. ¿Qué otro objeto identifican que es un sólido? Muy bien. Ahora, Alexia, aquí en nuestro salón, ¿crees que tenga algunos líquidos? Yo creo que sí tenemos algunos líquidos. Primero, por ejemplo, los que tenemos en la mesa. Muy bien. Tenemos aquí aceite, que ese probablemente también lo encuentren en su casa, ¿eh? Y tenemos aquí un juguito y leche. Muy bien. Ustedes en casa, ¿qué líquidos identifican? Puede ser, por ejemplo, el agua. Ya decía Alexia, pueden identificar el aceite. Uh-huh. O puede ser algún limpiador, algún líquido que tengan para limpiar algo de su casa. Ah, profe Dani, también puede ser el champú. También el champú o el té o el café que toman sus papás. Hay muchos líquidos y estoy seguro que si observas con detenimiento, los vas a poder encontrar. Como por ejemplo, le pedimos a algunas niñas y niños que identificaran algunos sólidos y líquidos que tienen en su casa y esto fue lo que nos van a presentar. ¿Quieres verlo? Sí, vamos a ver. Vente, vénganse, vamos a verlo. Buenos días, qué bueno estar con ustedes. Me llamo Fernando. Quiero platicarles, compañeras y compañeros, que en mi casa observé que el agua de lavamanos se encuentra en un estado líquido. Es cuando se nos lavamos las manos. Pero existe otro ejemplo de estado líquido, como el jugo de mi naranja cuando lo exprimo. De igual manera que en mi casa se encuentran objetos en estado sólido, como lo son mis coches con los que juego al terminar mis tareas. También mis colores que utilizo para colorear. Hola, maestro Danis. Hola, compañeros y compañeras. Me da mucho gusto saludarlos. Me llamo Nicolette. Quiero mostrarles que aquí en mi casa puedo identificar objetos sólidos, ya que una de sus características es que son rígidos. Por ejemplo, el plato donde como mi sopa. Y otro, la maceta donde mi mamá tiene una linda planta. Por otro lado, el estado líquido lo puedo identificar porque está dentro de un contenido o dentro de un recipiente. Y se puede desplazar o fluir, por ejemplo, el agua que le ponemos a la plantita de mi mamá y la leche que me tomo al desayunar. Gracias por escucharme. ¡Adiós! Maestro, hola compañeros y compañeras. Hoy les voy a hablar de los objetos que identifico dentro de mi casa de estado sólido, como la mesa y la silla. No se puede cambiar de forma. ¡Qué bueno! Porque si no nos pudiéramos sentar ni comer ni estudiar. También identifico el estado líquido en la sopa como en el perfume de mi mamá. Se adapta a su forma. Gracias por escucharme. Saludos. Gracias por compartir. Muchas gracias a Nicolette, a Fernando y a Oliver que nos compartieron sus observaciones para todas las niñas y niños de segundo grado. Así como ellos, tú también puedes identificar qué sólidos y qué líquidos hay a tu alrededor. Van a variar porque de acuerdo al lugar donde vivimos y a nuestro contexto podemos tener diferentes sólidos o diferentes líquidos. Ustedes observen todo lo que hay. Recuerden que todo lo que hay a nuestro alrededor es materia. Por lo tanto, nosotros podemos observar, ver sus características y de acuerdo a sus características las vamos a poder clasificar en tres estados. ¿Te acuerdas cuáles son, Alexia? Sí. Sólido. Muy bien. Líquido. Muy bien. Y el otro estado es gaseoso. Muy bien. Estado gaseoso. Así como Alexia, ustedes poco a poco van a ir identificando estas características de acuerdo a los materiales que contengan los objetos.
Entonces, vamos a hacer una recapitulación de todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Para eso, vamos a llenar este cuadro que yo tengo en el pizarrón. Es el momento de practicar nuestra escritura. Ya lo hicimos en un primer momento. Ahora vamos a reflexionar sobre las características y las vamos a escribir nuevamente para que nos quede bien claro qué características tiene un sólido y qué características tiene un líquido. ¿Me ayudas, Alexia? Sí. Bueno, entonces te voy a pedir que te pongas atrás de la mesa y que les platiques a los niños, por ejemplo, de los objetos que tiene Alexia en la mesa, piensen ustedes en uno. Vamos a ver si piensan en el mismo que va a escoger Alexia. Alexia, escoge un objeto que sea sólido. Voy a escoger un objeto sólido. Voy a escoger el martillo. Muy bien. ¿Ustedes en casa creen que el martillo es un sólido? ¡Sí! Si creen que el martillo es un sólido, escriban por qué creen que es un sólido. Les voy a dar unos segundos para que piensen y vamos a repasar todo lo que hemos visto en estas clases. ¿Será un sólido el martillo? ¿Por qué es un sólido? Alexia, ¿me puedes ayudar a describir una característica del martillo? Una característica del martillo es que tiene una forma definida. Muy bien. ¿Están de acuerdo ustedes? Los sólidos siempre van a tener una forma definida. ¿Qué les parece si ustedes y yo lo escribimos, ustedes en su cuaderno y yo aquí en mi tabla? ¿Me ayudan? ¡Sí! Entonces, voy a tomar mi plumón y ayúdenme a escribir. Tiene forma definida. Tiene forma definida. Muy bien. Tenemos nuestra primer característica. Sí. Ahora, Alexia, ¿hay otro sólido ahí en la mesa? Sí, tenemos. ¿Cuál, por ejemplo? Otro objeto sólido que puede ser nuestra piedra. Muy bien. ¿Están de acuerdo en que la piedra es un objeto en estado sólido? Sí. Si están de acuerdo, ya nosotros vimos que una característica es que tienen forma definida. ¿Qué otra característica, aparte de esa, puedes identificar? Alexia, ayúdales a los niños a identificar otra característica de los sólidos. Ah, pues otra característica es la rigidez. Muy bien. Que en esta piedra es muy grande. Exacto. Recuerden ustedes que la rigidez es la resistencia de los materiales a no deformarse. Es decir, la piedra es muy rígida. Eso quiere decir que si yo la quiero aplastar, no lo voy a hacer a menos de que le aplique una fuerza muy, pero muy, pero muy grande. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, trabajar a las personas cuando están construyendo una casa? ¡Ah, sí! ¿Qué tienen que hacer, Alexia, si quisieran tirar una pared? Pues aplicar mucha fuerza. Exacto. Ellos tienen, los trabajadores, cuando están construyendo una casa, tienen diferentes herramientas que les ayudan a, por ejemplo, hacer un hoyo o tirar una pared, porque es muy dura, tiene mucha rigidez. Entonces, tenemos otra característica de los sólidos. Tienen rigidez. Ajá. Tienen rigidez. Que dijimos que la rigidez también es esta resistencia que presentan, ¿verdad, profe Danis? Exactamente. Otra característica de los sólidos es que tienen rigidez. Y como ya vimos, la rigidez es la resistencia a no deformarse. No todos los sólidos tienen la misma rigidez. Por ejemplo, ¿te acuerdas, Alexia, que en una de las clases reflexionábamos sobre una esponja? Uh-huh. ¿Qué recuerdas de haber reflexionado con la esponja? Bueno, recuerdo que la esponja, si le aplicábamos una fuerza determinada, sí cambiaba un poco su forma, pero al soltarla regresaba a su forma original. Muy bien. Es importante que tú observes de qué están hechos los objetos que hay a tu alrededor, porque dependiendo de la materia con lo que estén hechos, va a ser las características que vamos a encontrar. En este caso, por ejemplo, la piedra tiene mucha rigidez, pero una esponja, ¿le podríamos aplicar poquita fuerza y se deformaría, Alexia? Sí, a la esponja le hacemos tantito así, ¡pum!, y se apachurra. Muy bien. Eso quiere decir que la esponja sí tiene rigidez, pero su rigidez es menor que la de una piedra. ¿Habrá otra característica en los
sólidos que ustedes puedan identificar, piensen en un momento. Ya tenemos dos. La primera, que tienen forma definida, y la segunda, que tienen rigidez. ¿Qué otra característica identificas? Piénsalo por un momento y vamos a ver si Alexia también nos ayuda a encontrar otra característica. ¿Otra característica de los sólidos? Bueno, que no cambian su forma a menos que se aplique mucha fuerza. Muy bien. Nosotros hemos estado haciendo diferentes experimentos. ¿Se acuerdan ustedes que en una de las clases colocamos lápices o piedras dentro de una botella? Sí. ¿Se acuerdan qué pasó, Alexia? Sí, no pasó nada. Exacto. Aunque metimos los lápices dentro de la botella, los lápices seguían exactamente iguales. Muy bien. Si no se le aplica ninguna fuerza, entonces no van a cambiar de forma, van a continuar igual. Estamos teniendo otra característica de los sólidos. ¿Me ayudan a escribirla? ¡Sí! No cambia de forma. Muy bien. Ahora, vamos a pasar a los líquidos. Piensen en las características de los líquidos. Alexia, tenemos ahí en la mesa algunos líquidos. ¿Les puedes mostrar, por favor, a las niñas y a los niños qué líquidos tenemos? A ver, tenemos aceite. Aquí está. Muy bien. Tenemos juguito. Tenemos leche. Y tenemos más jugo. Muy bien. Vamos a identificar sus características. ¿Listos? Sí. ¿Una característica, Alexia? Una característica es que toman la forma del recipiente que los contiene. Muy bien. Uh-huh. Ayúdenme a escribir en casa. Toman la forma del recipiente que los contiene. Uh-huh. Y, por ejemplo, aquí lo estamos viendo claramente, profe Danis, porque tenemos el mismo jugo en una jarra cuadrada y el mismito en un recipiente esférico. Muy bien. Alexia hizo diferentes experimentos con la maestra Abril y comprobaron que los líquidos van a adquirir la forma del recipiente. Si el recipiente es cuadrado, ¿de qué forma va a ser el líquido? Cuadrado. Y si el recipiente tiene forma cilíndrica, va a ser cilíndrico. Muy bien. Ustedes en casa incluso hicieron dibujos de algunos líquidos. ¿Otra característica, Alexia, de los líquidos? Ah, esta característica no se me puede olvidar. Los líquidos tienen fluidez. Muy bien. Los líquidos tienen fluidez. Vamos a escribir tienen fluidez. ¿Me ayudan en casa? Sí. Los líquidos tienen fluidez. ¿Eso qué quiere decir? Que los líquidos van a fluir, van a escapar si tienen un espacio. Exactamente. Uh-huh. Incluso la maestra Abril cortó una bolsa para demostrarnos cómo fluía ese líquido. ¿Lo recuerdan ustedes? Sí. Muy bien. Uh-huh. ¿Habrá otra característica que podamos identificar, Alexia? Sí, profe Danis. ¿Cuál? Los líquidos no tienen una forma definida. Muy bien. Los líquidos no tienen forma definida. ¿Me ayudan a escribirlo, por favor? No. No tienen forma definida. Mm-mm. Muy bien. Los líquidos no tienen forma definida. Siempre van a adaptar la forma del recipiente que los contiene. Por ejemplo, puede ser un frasco, una botella, una jarra, pero también puede ser, por ejemplo, la forma de una laguna, porque también va a contener el líquido la forma de que tenga. Si es una laguna alargada o redonda, ovalada, puede tener una forma irregular incluso. ¿Cómo ves eso, Alexia? Ay, muy interesante, porque me quedé pensando, profe Danis, en, por ejemplo, las albercas, que pueden ser de muchas formas y de muchas profundidades, y el agua siempre va a tener la forma de la alberca. Aunque sea una forma muy loca, esa forma va a tener el agua. Exactamente. Como ustedes ven, han encontrado diferentes características de los materiales. En este caso, descubrimos características de los sólidos y de los líquidos. Más adelante vamos a ver otro estado de la materia, que es el estado gaseoso. No se vayan porque
con las clases que van a continuar, vamos a identificar características de la materia en estado gaseoso. Mientras, vamos a seguir recordando, identificando, observen lo que hay a su alrededor para que puedan diferenciar objetos sólidos, objetos líquidos y todo lo que hay a su alrededor. ¡Ay, profe Dani! ¡No puedo esperar para conocer acerca de los gaseosos! ¡Exactamente! Vamos a poner mucha atención a todo lo que hay a su alrededor. Vamos a seguir descubriendo muchas cosas. Platica con tu familia y reflexiona qué otros materiales hay en diferentes estados. ¡Ay, profe Danis! ¡Podemos pensar en un montón de cosas! ¡Muchísimas gracias por esta clase! ¡Aprendimos mucho! Gracias, Alexia. Y ustedes, no se les olvide, observar y reflexionar para poder comprender cómo es que funciona todo lo que hay a nuestro alrededor. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Distingo líquidos y sólidos en la asignatura Conocimiento del Medio para las niñas y los niños de segundo grado de primaria. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Continuamos con Lengua Materna, clase bilingüe. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Pero antes pónganse de pie y muévanse un poquito, que para eso son las pausas activas, profe Dani. ¡Vamos a movernos todos, todos! ¡Manos arriba! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna, vamos a pararnos, vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos, extendemos brazo al frente y bajamos, flexionamos rodilla, 90. Bien, exactamente, arriba, muy bien, vamos a abrir nuestro compás, levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna, bajamos, flexionamos, muy bien, exactamente ahí, muy bien hecho, Yair, ahí bien, una más, bien, otra más, bien trabajado, respira, bien, una más, bien, descansamos, movemos nuestros piecitos, los pies, movemos los pies, nos relajamos, respiramos, vamos a trabajar pantorrilla, vamos a parar derechos, juntos los pies y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones sin flexionar las rodillas, nada más vamos a elevar exacto nuestros talones, bien hecho, exactamente, ese es, muy bien, derecho, elevar nuestros talones sin flexión de rodillas, sin flexionar, cuida, no flexionar rodillas, bien, otra más, perfecto, ahí está bien, muy bien, elevamos la los talones, bien, muy bien, una más, bien, muy buena posición de los pies, juntos, no flexiones rodillas, bien, una más, otra, ok Irving, nos vamos a parar, abrimos nuestro compás y vamos, lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro y nos paramos derecho y hacemos la elevación de talones, arriba, eso, utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio, muy bien, una vez más, acuérdate de mantener las puntas hacia adentro, elevación, sin flexionar las rodillas, es importante que no flexiones las rodillas, las puntas hacia adentro, nuevamente las ponemos en posición, las puntas hacia adentro de los pies, nuevamente, bien, exacto. Paramos, descansamos, respiramos. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gob.mx.